Se acerca diciembre y ya muchos buscan las luces para iluminar las casas en el cierre del año. Es un buen momento para tomar en cuenta que la calidad de lo que se compra puede hacer la diferencia entre una buena Navidad o un accidente que puede propiciar hasta un incendio. Esa es una de las recomendaciones que realizan en el Cuerpo de Bomberos de Pérez Zeledón. Por supuesto, todos los años hacemos énfasis en el tipo de iluminación que se utiliza. Ahora hay mucha iluminación de un valor muy poco, son muy baratas, digamos, y por lo general representan un peligro. No tienen capacidad, no tienen calidad, y eso hay que observarlo, hay que tener cuidado. A veces el bajo costo nos puede salir en un problema muchísimo mayor. Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas es otra de las recomendaciones de los expertos. En este periodo del año es recurrente la atención de cortocircuitos. Cortocircuitos son, por ejemplo, las extensiones que se calientan. Usted la puede ver que se calientan y por lo general se ponen sobre un ciprés que también tiene su resina combustible y esto trae problemas. Al mismo tiempo hacen un llamado a los turistas para que busquen información sobre el lugar que visitan, más en la época de lluvia que nos encontramos. Es un poco de información, se supone que cada quien cuando va a visitar un país debe buscar un poco de información de áreas de peligro, situación, época del año en que se encuentran de viaje, ¿verdad? Porque todo varía, pero sí es un poco de información, pero es más del señor que viaja que lo que el país puede ofrecer, porque es más de interés personal. Estos detalles pueden evitar una tragedia como lamentablemente sucedió la semana anterior cuando un turista estadounidense perdió la vida en Dominicalito de Osa. Sí, es una información que se brinda fácilmente, pero que también debe buscar el que está paseando dentro del país, porque hay muchas áreas vulnerables, hay áreas preciosas, pero hay áreas que son realmente peligrosas, sobre todo en la época de lluvia, ¿verdad? De paseo o en casa, recomendaciones importantes que hay que tomar en cuenta.